They weren't high quality oil paints, but they worked, and I was able to create this type of painting. Ahí me encantó el óleo y de hecho esta pintura, la mitad es acrílico y la mitad es óleo. I love painting with Me oil atreví a paint. mezclarla, me atreví a mezclar los materiales diferentes sin saber qué resultado tendría. I love painting with oil. This particular painting is actually half oil paint and half acrylic, and I just decided to mix them in the same painting as an experiment. Después, en esta otra pintura quise, como en Quino conocí muchos migrantes que llegaron sin una mano, sin alguna parte de su cuerpo, quise representarlos en esta pintura. Cómo ellos terminan, a veces terminan solos, sin poder seguir buscando el sueño americano y sin poder a veces regresar a su país por todas las deudas que dejaron. In the Kino Border Initiative, I've met a lot of migrants who were missing an arm or missing a leg or both legs that they had been cut off when they had fallen off of this freight train that people used to travel across Mexico on called the Beast, La Bestia. And these people end up all alone in a far away from where they live and with very limited possibilities. So that's why I painted this one man who had lost both legs on top of the bestia, on top of the train, and he's alone on this car. Así terminan muchos solos, sin saber a dónde ir, y todos los demás siguen su camino. Eso traté de poner en esta pintura. So they end up alone, and I painted him here, drawing his legs with chalk alone, trying to reach the dream that he's never going to reach. No quiere caminar mi computadora. My computer doesn't want to work. Bueno, aquí representé al migrante crucificado en el muro porque en ese entonces el presidente era Donald Trump. Y Donald Trump siempre nos trataba de delincuentes, de asesinos, de lo peor. Entonces, a Jesucristo también lo trataron así. Y por eso pinté un migrante crucificado en el muro. So this painting on the left, I painted during the presidency of Donald Trump, and he was always treating all of us and talking about us as if we were criminals. And Jesus was also criminalized and treated as a criminal, so that's why I painted this migrant crucified on the wall. Y de este otro lado tenemos un migrante fallecido que nunca fue identificado y que tal vez a muchas personas lo toman como si fuera la muerte para la cultura mexicana o como si fuera la silueta de Jesús. Eso ya varía la interpretación de cada persona. And on the right side, I painted a deceased migrant who was never identified. It says not identified on the cross. And some people think that the figure holding him is the figure of death, La Muerte, from the Mexican tradition. Others think that it's the silhouette of Jesus. And obviously, that's up to the viewer to decide. Y aquí me puse yo mismo una prueba. So En, here's an a mi example of me derecha testing está myself. una de mis primeras pinturas que la hice en acrílico. Y a mi izquierda está donde la pinté al óleo.
después de 4 años. So y on the, pues veo. On the right side, I've this is one of my early paintings, and I did it in acrylic. And then on the left side, I repainted the same scene 4 years later in oil paint. Pero siempre mis pinturas, desde que comencé a pintar, nosotros los migrantes siempre usamos galones negros. Y prácticamente en todas mis pinturas siempre hay galones negros. Siempre. It's very common for migrants to attempt to cross the desert carrying black water bottles that they buy in Mexico before crossing. So in my paintings, there are almost always black water bottles in these paintings. Aquí era donde ya aprendí a ver en YouTube que había artistas como Caravaggio, como Leonardo da Vinci, como Van Gogh. Y aquí ya aprendí, ya estaba aprendiendo un poco de lo que eran los pintores de antes. Entonces me decidí por mezclar una pintura de Van Gogh con algún tema de migración. So I started learning about famous painters on YouTube, Caravaggio, Da Vinci, Vincent Van Gogh, and this is an example where I decided to try to put in the type of sky that Van Gogh would paint at the border wall. Comenzaba a descubrir cosas nuevas para mí porque en realidad nunca, aunque había visto pinturas de ellos, pero nunca sabía ni quién, ni por qué, ni de dónde salían esas pinturas. I never knew that these painters existed. So it was a lot of fun for me to explore these different techniques. En esta pintura era muy pequeña, de hecho, medía como 4 pulgadas por 6 pulgadas. Y en ese entonces, cuando empecé a descubrir quién era Caravaggio, intentaba pintar como Caravaggio. This was 4 by 6 inches that I tried to paint in the style of Caravaggio. En mi ignorancia, ¿no? Disculpen, porque... In my own ignorance, please forgive me. Ahora en esta pintura, pues ya dejaba volar yo lo que era mi imaginación, a mi criterio, lo que había visto, cómo veo la naturaleza desde aquí donde estoy. So in this painting, I tried to let my imagination run free and paint what I had seen. De igual manera, siempre pinto la desigualdad, que es lo que hay aquí, la pobreza, nuestros pueblos indígenas que regularmente son atropellados por tanto por el gobierno como por el crimen organizado. Y muchas veces terminan caminando en el desierto, buscando una nueva vida. So I try to paint inequality here, poverty, the clothes are torn, people oftentimes trying to flee from organized crime and walking in the desert, and this is where it ends up. Y a lo lejos, pues, porque a veces uno camina en el desierto y a lo lejos ves más personas caminando. No eres el único que va por el mismo camino. Sometimes you'll see other people at a distance in the desert. You're not the only ones out there, but they're far off in the distance. Y aquí en esta pintura lo que intenté poner es como que se oye cruel o feo, dependiendo quién, cómo lo tomen,
pero como que son un, los muertos son un trofeo al muro que pusieron. So this one kind of sounds bad, but I think I was thinking that these dead bodies are like trophies to the wall behind them. Disculpen si a veces mis pinturas son ofensivas o no sé, pero a veces uno que ha vivido eso lo siente de esa manera. I know sometimes my paintings are might be offensive, but if you've lived this, this is how you see things. Desde otro lado tenemos a una mujer huyendo de la patrulla fronteriza, donde ya se le ha caído el galón. Como siempre, usamos galones negros con su bebé en brazos And here on the right y side, ella llorando. we have a woman carrying a baby trying to flee from the border patrol. She's dropped her black water bottle behind her, and if you look closely, you can see she's crying. Aquí tardé más de 2 años en hacer esta pintura, de hecho no está terminada. Fue la primera pintura que hice en un formato grande y me dieron la oportunidad de exponerla en el Museo de Artes de Nogales. This is my first large format painting. It's not actually completed yet, but it's taken me 2 years so far to paint. Hecho, aquí estoy con ellas. Es un poco ofensiva. De hecho, este hombre lo vi en un video de, no recuerdo si es de más muertes, de no más muertes, de alguna organización. Él apareció en un video donde él está tirando el agua que ponen las organizaciones en el desierto. Él está tirando el agua. Lo puse así porque me llama la atención de que el agua es vida para los migrantes. Muchas veces el encontrar agua en el desierto es salvarle la vida a una persona, a un ser humano. Y al él tirarla al piso, es como quitarle la vida a un ser humano. So this painting may be offensive to some people, but I actually painted a specific Border Patrol agent. His name is Kerms, and he appears in a video that was disseminated by No More Deaths, where he was emptying out water bottles in the desert. And I had him hold this pistol to Jesus's head because emptying out water bottles in the desert is the equivalent of killing a human being. Esta es algo representativo para el director que coordinaba Kino Border, el padre Sean. Fue algo para su despedida, donde se trató de poner lo que él era. Él era así muy, muy religioso, muy, muy con los migrantes, muy apegados a Dios. This is Father Sean from the Kino Border Initiative, who was actually praying in the desert with some migrants before they left during the time of the pandemic. You can see the masks, and this is the kind of person that he was, always praying and always supporting people. En estas pinturas me invitaron a pintar murales a Agua Prieta, en el Centro de Atención a Migrantes, en Agua Prieta. So I was invited to paint some murals at a migrant shelter in Agua Prieta. Este es el proceso del primero de ellos. This is the beginning of one of those murals. Traté de representar algunos países, no todos, pero algunos. Por ejemplo, el Torogoz de El Salvador, la Guacamaya de Honduras, el Quetzal de Guatemala y la Mariposa Monarca de México. So I tried to paint birds and wildlife that represented different countries, such as the bird from El Salvador, the
the parrot, the quetzal from Guatemala, and the monarch butterfly from Mexico. Igual a nuestros paisanos migrantes siendo explotados, torturados por crimen organizado, la Guardia Nacional, por la Policía Federal. I also painted migrants who were being tortured and mistreated by organized crime, by the National Guard, by the Federal Police. Ya que ellos siempre tratan de abusan de su poder, de la manera en que lo hacen es intimidando. Nos meten miedo. Si uno no les da dinero, pues nos regresan. Aunque seas mexicano, siempre tratan de meterte miedo. They always try to intimidate people and make them afraid and force them to give them money. And if you don't give them money, they'll send you back where you came from. Even if you're Mexican, they try to scare you. Igual hay mujeres que huyen de la violencia con sus hijos. Aquí está la mujer huyendo de la violencia. Also igual women, hay personas que ya van a medio camino y a la mitad del camino lo regresa la policía federal, el gobierno. ¿Por qué? Que porque no les dieron un soborno. Women fleeing from violence and migrants who maybe from Central America, they're halfway on their journey and they get sent back because they were unable or unwilling to pay a bribe. Igual está la bestia se transforma en el muro. Y en el muro pues se trató de poner algunas leyendas como si fueran graffiti. So then I como also no soy painted, ilegal. I also painted the train, the bestia again, and in this case it turns into the wall. And then I painted graffiti such as I'm not illegal. Y tenemos el proceso del segundo mural que pinté en Agua Prieta. And then here I'm in the beginning of painting a second mural in Agua Prieta. Todas estas personas que aparecen en este mural son personas reales que estuvieron en el centro de atención a migrantes en Agua Prieta. These are all real people that I met in the migrant shelter in Agua Prieta. Esta es una hermana la cual está ayudando a este migrante. El migrante llegó deshidratado, lo deportaron en una camilla. Así This como is... que no esperaron, no esperaron a que saliera de su malestar o de su enfermedad, sino que nada más lo aventaron fuera de la puerta y lo recibieron en México así. This is a nun giving liquids, fluids, to a dehydrated migrant who was deported on a stretcher from the United States. They just dumped him out the door and dumped him into Mexico in this condition. Este es otro mural que se pintó en Rancho Feliz. Es el proceso, no está totalmente terminado aquí. Pero sí se trató de poner todo lo que representa el migrante. This is another mural that I'm painting in Rancho Feliz. It's not completely done, but I'm trying to paint everything that the migrant experiences. Esta es parte de ese mural, pero es muy significativa porque aquí quise poner todo. O sea, raíces nativas americanas, raíces hispanas, todo lo quise poner aquí. This is just a small part of that mural, but it means a lot to me. I tried to put everything in it, for example, Native American roots and Hispanic roots. De igual manera, sus pies lastimados, si nota nada más es solo un pie, el que y el otro son raíces. Las raíces que el hispano tiene que sacar de donde nació para buscar otro lugar donde le den la oportunidad
de comenzar y poder enraizarse nuevamente. Her foot is injured and she only has one foot, and the other foot are roots, and these represent the roots that migrants have to rip out of the ground in order to leave on these journeys and then hopefully somewhere replant them somewhere new. Esta es una de mis últimas pinturas que hice. Si notan, la técnica ya es muy diferente. El aplicado de la pintura, los detalles son muy diferentes a los primeros. This is one of my more recent paintings, and you can see the technique is quite a bit different by this point. En esta pintura quise poner el lado opuesto a la pintura que por la que todos me conocen, donde está el otro agente apuntando a Cristo. Este es el lado contrario de ella. In this painting, I tried to represent the opposite of that painting that I'm sort of known for, with the Border Patrol agent pointing a gun at Jesus. And this one is an opposite sentiment. Esta pintura para mí es mucho, ¿no? El niño lo vemos en la desigualdad, pero a la misma vez levantando un galón negro que usamos los migrantes como en señal de victoria, sus raíces igual, buscando dónde volver a plantarse. In this child, I painted the inequality. He's hungry, skinny, and at the same time, he's lifting up, holding up this water bottle as in a gesture of victory. And then again, I painted the roots that he's going to be looking for some place to resettle. Y aquí hay otra, pero esta, y muchos migrantes lo vemos así, aunque a veces tenemos la posibilidad de poder beber agua o poder comenzar una nueva vida, a veces lo que nos impide a un muro invisible, ya sea el crimen organizado, el gobierno, o incluso físicamente está el famoso muro. So this painting represents a situation that many migrants find themselves in, where they may be close, they may be able to see the water, but they just can't reach it. They may not be able to cross the physical border wall, or it may be organized crime that's keeping them from getting to where they need to get, but they're close, they can see it, but they just can't reach it. Porque muchas veces vemos, en mi caso, ¿no? Me paro frente al muro y digo, tan cerquita está Estados Unidos, pero estoy de este lado. Sometimes I stand in front of the wall and I say, wow, I'm so close to the United States, but there's this wall here. Y en esta pintura lo que traté de poner fue los cuerpos que dejan, se quedan perdidos en el desierto, que hasta hace poco yo me di cuenta gracias a mi amigo Gil y a James del batallón, que ellos buscan personas, cuerpos en el desierto. Yo pensé que ahí se quedaban olvidados. So this, y aquí lo quise representar todo. This painting is representing someone who died in their attempt to cross the border. Very recently, I learned that my friend James Holman from the battalion and Gil Gillenwater from Rancho Feliz and others actually try to search for the remains of deceased border crossers out there. So this is a painting I made of someone who died. El coyote, para nosotros el coyote es el que nos cruza la frontera, el pollero, coyote, como le quieran llamar, y se alimenta del migrante. The coyote, al igual que el coyote alrededor hay muchas. Oh.
Continúa, por favor. The coyote represents the coyote that guides the cross migrants. And in this case, it's feeding itself or eating the migrant. Al igual, las aves que puse son aves que se alimentan de del migrante, ya sean las autoridades, porque para todo uno tiene que pagar una cuota. Si tú quieres intentar cruzar la frontera, hoy en día tienes que pagar $1,200 para que te dejen intentar cruzar la frontera. And the vultures represent the authorities who also feed off of migrants. You know, you can't just cross the border. If you just want to have the right to try to cross the border, now you have to pay at least $1,200 just to have the right to attempt to cross. Y esto pues es lo que trato yo de mostrar al mundo. Ahorita lo que tengo en mi mente, lo que voy a hacer, cómo no sé. Pero lo que voy a conseguir es hacer 100 pinturas y mostrarlas al mundo, mostrar la migración, lo que pasa al migrante, todo lo voy a mostrar al mundo. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero es mi sueño y lo voy a lograr. So I don't know how I'm going to pull this off, but what I want to do and what I'm going to do is paint 100 paintings to show the world what migrants experience and what's happening out there. Esta es la última pintura que tengo. No tengo, pues, más. Pero, pues... This is the last painting that I have to show you. And now what we can do is, I'm sure that he would be happy to answer questions, or you all could make your comments. So you can either, I guess, write a question in the chat, and I can say it to him, or you can feel free to unmute yourself and ask the question. If you ask it in English, I'll interpret it to Spanish. And if you ask it in Spanish, I can interpret it to English. Si quiere, Luis, podría dejar de compartir la pantalla para que lo vean más grandecito. Perfecto, ok. Perfecto. Does anybody have a question or a comment? Mucha gente ha escrito en el chat, Luis, que son increíbles, asombrosas e impactantes. I see a couple of hands up. Dora Rodriguez quiere hacer una pregunta. Hola, Luis. Ay, me tienes Hola. Llorando. Impresionante. Impresionante. Muchas gracias por tu amor, por tu piedad. Nosotros, los emigrantes, pues somos del mismo grupo. Tu talento es bendecido porque viene con mucho amor, mucha pasión. Thank you, Luis. Thank you so much. Solo quiero pedirte que un día nos visites al centro de Casa Esperanza en Sasabe. Nosotros acabamos de abrir nuestro centro y sería un honor tener tus pinturas en nuestro centro. Gracias, Luis. Dora, ¿usted quiere resumir lo que dijo en inglés, por favor? Okay, I just say thank you so much, Luis. Your painting and inspiration are beautiful. And I say, welcome to the club, we're all migrants. And I said, I would love to be, and I'd be honored to have your picture, your murals, our Casa de la Esperanza in Sasabe, Sonora. As many of you know, we just opened our new resource center in May 1st. And it has been nothing but a sanctuary for our brothers and sisters.
So Luis, please come and visit us. We will take you there. Thank you. Sydney. Hola. Bueno, primero, gracias por compartir su historia y su arte y todo. Me encantó todo. Y bueno, aparte de Van Gogh, ¿qué artistas le inspiran o diría usted que le inspira principalmente en sus experiencias? You want to translate your own question? Sure. Okay. So I just said, like, thank you for sharing your art and like your story. And then apart from Van Gogh, what like artists inspired you? And then, or would you say that it was mainly your experiences that inspired you? Yeah. Bueno, a mí me gusta mucho cómo pintaban los del Renacimiento. Lamentablemente lo aprendí hace poco, no tengo mucho, tengo como 4 años que supe quiénes eran y supe cómo, por lo que veo en YouTube es lo que he sabido, ¿no? Entonces, a veces intento copiar la técnica de Da Vinci, el esfumato, pero termino pintando a lo que yo siento. Después se me olvida eso y termino a lo mío. So, no es que me, pero a veces quiero imitarlos. So I am really moved by the painters from the Renaissance, but I've only known that they existed for about 4 years. So I'm learning. Sometimes I'll try to paint in the style of Da Vinci, but it ends up being in my own style. Franci? Yes, sí, hola Luis. Bueno, un poquito de background. Yo enseño español aquí en una escuela secundaria aquí en Flagstaff. Y estamos estudiando una unidad acerca del graffiti, el muralismo. Entonces, hemos estado estudiando tu arte y yo tengo unas preguntas acá que mis estudiantes hoy en el día estuvieron formulando preguntas. Ahí veo por ahí dos estudiantes conectados, pero bueno, yo voy a hacer dos preguntas que yo sé que ellos mañana van a estar como que quieren saber. Algo que quieren saber ellos es el significado. Tú mencionaste que cargan las botellas de los galones de agua negros, los llevan. Ellos quieren saber cuál es el significado de esto. ¿Por qué llevan galones negros? ¿Cuál es el significado? Okay, so Francie said that she teaches at a high school here and they're doing a unit on graffiti and art. And she's been looking at his paintings with the students and that she knows that two of her students are here tonight and they're going to want to know what's the significance of the black water bottles, why you always paint black water bottles. Bueno, el galón negro lo usamos porque es más difícil de ver el reflejo en la noche o en el día. Te puedes ocultar más fácilmente con él. People use black water bottles because they believe that it's harder to be seen, that it doesn't reflect the light of the moon. There's a question in the chat that I'm going to make real quickly, and then we'll go back again. Someone asked Luis, what is the most intense thing that happened to you while you were trying to emigrate to the United States. Alguien preguntó cuál fue lo más impactante que pasó o vio mientras intentaba emigrar a los Estados Unidos. A otro migrante que ya tenía 8 días caminando el desierto, pero él estaba como 8 horas de la línea. O sea, lo impactante fue de que él ya estaba deshidratado, había dejado a su compañero tirado abajo de un árbol. O sea, te pones a pensar muchas cosas en tu cabeza porque ¿cómo es posible que tú caminas 8 horas y él tenía 8 días y iban en el mismo lugar? So, we encountered another migrant who had been walking in the desert for 8 days.
And we encountered him after we had been walking for 8 hours, and he had left a companion alone under a tree because that companion couldn't go on. And you just start to wonder, how is it possible that this person has been walking for 8 days and we've been walking for 8 hours and they're in the same place? Luis Alberto Fernández. Hola, buenas noches. Luis, muchas gracias por todo, por enseñarnos tu obra inspirante. Quería saber, esta pregunta es para, tal vez para vos, pero también para Bob. Quería saber si hay alguna manera que podemos enseñar tus obras aquí en Flagstaff. No sé si es posible, pero sería un impacto fuerte si podríamos traerlas aquí de alguna manera. You want me to translate, Bob, or you want to do that? Sure. I just said that the question was for Luis and also for Bob. I'm wondering if there's any possible way that we could bring his work up here and exhibit it here in Flagstaff, because I feel like it would be a very powerful thing to do. I guess I can answer that, which is we should work on it. It was not too long ago that I first heard about Luis through a group of people on WhatsApp that are interested in border issues, and somebody mentioned his paintings, and the idea occurred to me that we could at the very least do this, organize a Zoom and show a lot of people his paintings in this way. Obviously, it would be and will be wonderful if and when we can bring the paintings here. It's a little more complicated. ¿Usted estaría de acuerdo, Luis, si encontramos el lugar y la manera de mostrar sus cuadros en Flagstaff? Yo estoy de acuerdo, pero hay una cuestión de que, como usted sabe, yo pues también trabajo en una fábrica, o también trabajo en la construcción, y a veces me es muy difícil pues pintar, dedicarme solo a pintar, ¿no? Pero pues voy a hacer la lucha por conseguir alguna cantidad específica de obras y poder llevarlas. Luis says that he also works in a factory and he also works construction. So it can be difficult for him to paint and accumulate enough paintings in order to make for a show. But he's going to make the effort to try to keep painting so that we can show his paintings. Luis, si te podemos traer, buscaríamos alguna manera de pagarte, claro, ¿ok? Sí, ahí hablo con Bob, a ver si podemos. Sí, saben. Me parece bien. There was another question in the chat, which was... what is the natural landscape that you most like to paint? ¿Cuál es el paisaje natural favorito de usted para pintar? Los amaneceres. Los amaneceres que hay en Nogales y atardeceres son fabulosos. O sea, te muestran todo. Sunrise and sunset in Nogales are incredibly beautiful, and I love to paint them because they show everything. Do we have another question? Here's one from the chat. How is your emotional spiritual health? Your work is stunning and so valuable. ¿Cómo es su salud emocional y espiritual? Su trabajo es espectacular y vale muchísimo. Pues al principio a veces lloraba al hacer algunas pinturas. Incluso hoy en día, al ver algunas de mis pinturas, brotan lágrimas. Pero pues ahí lo dejo todo, ahí toda mi frustración, toda mi impotencia, ahí la quiero, la plasmo, ahí la dejo. He aprendido a llevarlo de alguna forma. Sometimes I cry when I look at my paintings, but what I try to do is to channel these emotions into the paintings and leave all of the emotion in the paintings.
¿Cómo determinas qué colores quieres usar para tus pinturas? How do you decide what colors to use in your paintings? Muy buena pregunta. Hasta ahorita yo creo que no lo determino. Simplemente me esfuerzo con lo poco que tengo. Ya que aquí en Nogales es muy difícil encontrar pigmentos para pintar. O sea, el material para pintar es muy difícil de encontrar. Y pues me baso a lo que encuentro en la tienda o lo que pueda tener yo. I use what I can. It can be very difficult actually in Nogales to get the paint. So, you know, I get what I can in the store. Sometimes volunteers will give me paint, and I do what I can. I'll raise my hand. Please go right ahead and ask. I want to thank you, Luis, for that amazing presentation, but I want to brag on Luis. And that he is teaching, as busy as he is teaching current migrants to paint icons like the ones that he started with. I just wanted to share that. Thank you for sharing that. Luis, ella dijo que quería también felicitarlo que usted está también enseñando a migrantes ahora a pintar las cruces y las cosas en el taller de Kino. Gracias. Sí, se está comenzando nuevamente el taller que me aportó mucho en mi vida y en todo. Y esperemos que sirva para más migrantes, no nada más para mí, sino para muchos más. So it means a lot to work in this workshop because it gave me so much, and hopefully it can also contribute to other people's lives in that same way. ¿Cuál es el mejor consejo que puede dar a los artistas jóvenes? What's the greatest advice you can give to young artists? Que no tengan miedo de seguir sus sueños. Don't be afraid to pursue your dreams. Los dejé a un lado por la necesidad o por lo que sea, ¿no? Pero me he dado cuenta de que no debemos dejarlos a un lado, sino que seguirlos, cueste lo que cueste. Take risks, don't give up on your dreams, you just have to do it no matter what. Valeria Chase, did you want to go ahead and ask your question? Hello, buenas noches. I wanted to ask, though, Eileen had her hand up as well. Was she able to ask a question? I do. I just have a quick question. Should I go jump in front of you, Valeria? Yeah? Okay. Go ahead. I don't mind. Okay. Thank you, everyone. And Professor, you're going to have to translate. I was honored to meet Luis at the Comidor. And I told him then that I was in awe of his work and that I wanted to own something. So can you tell us how we might go about owning one of his stunning paintings? Dice que ella tuvo el honor de conocerlo en el comedor y que le había dicho que le encanta el trabajo y ella quisiera comprar uno de sus cuadros y tenerlo y quiere saber cómo puede una persona comprarle un cuadro. Pues pueden, gracias por sus comentarios. Puede ir a mi página de Face en Luis Sotero o ahí aparecen mis datos como número de teléfono y todo. O igual puede llegar a Kino, a Iniciativa Kino. Y ahí, pues, hay información sobre mí también. So on my Facebook page, Luis Sotero, my phone number is there and other ways, or I could meet people at the
Kino Border Initiative comedor, soup kitchen, and we could make arrangements there. Alguien ha dicho que no tiene pregunta, pero quería decir que su arte es espectacular e impactante, y que no haber sido entrenado de manera clásica no es ningún fallo, que realmente su obra es espectacular. Y estoy de acuerdo con eso. Gracias. Valeria. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias. Buenas noches, Luis. Yo soy de Nogales y también me encantan los atardeceres y los amaneceres de Nogales. Y también quería comentar que aunque usted no haya tenido el entrenamiento la educación para hacer las pinturas, usted las comunica muy bien. Todo lo que usted comunica en sus pinturas uno las puede entender a cómo usted las está comunicando. Pero quería preguntar que sí, ¿qué piensa usted del abuso de poder contra los inmigrantes? So she said that she's also from Nogales and that she also loves his painting, and the fact that he's not technically trained doesn't make any difference at all. And she wanted to ask what his opinion is about the abuse of power against immigrants. Pues no estoy de acuerdo en mucho trato, ¿no? Incluso muchas veces pensamos que el racismo solo está cruzando la frontera, pero no, muchas veces el racismo está desde donde sales. En México hay mucho racismo y también hay que llegar a esas personas para que cambien su forma de pensar. No venimos a cruzar la frontera por gusto, sino porque a veces buscamos un nuevo inicio en nuestra vida. Hay muchas cosas. People don't cross the border because they want to. They cross the border because they have a need to start a new life. And obviously I'm completely opposed to abusing migrants. And I also want to mention that it's not only when one is crossing the border that one encounters this. Often in Mexico, migrants encounter racism before they can even cross the border. It's there's a lot going on here. Aldemarro, ¿tiene una pregunta? Do you have a question? Sí. Muchísimas gracias, Luis, por su arte. No es más que una pregunta, pero es algo que yo lo comprendí ahorita con esta presentación. Muchísimas gracias por la NU, okay, por promover este tipo de encuentros que realmente demuestran el problema que hay en la frontera, ¿ya? Es muy importante. Yo soy un exalumno de NU y estoy muy orgulloso de que ustedes promuevan este tipo de eventos. Y me da la impresión, y es algo que yo lo comprendí ahora con Luis, es que la frontera es un problema, pero antes de la frontera hay muchos problemas antes de eso, ¿ya? Hay muchos problemas, muchas divisiones, Luis, y corregime si estoy con... La frontera es solamente un problema, pero antes de ello hay mucho más problemas. Y yo pienso que Luis ha hecho en sus pinturas refleja mucho eso, ¿ya? Okay, so he's said that he's an NAU alum and he enjoyed this very much and very much appreciates Luis's perspective and is very proud that this type of encounter took place. And he wants to mention that in addition to crossing the border, there are many other problems that take place even before the border. That's just a very complex, problematic issues that lead up to the border.
So, entonces yo realmente agradezco mucho a Luis, que él refleja mucho eso, ¿ya? Y agradezco mucho de Luis el corazón que él tiene y que lo refleja en sus pinturas, ¿ya? Bueno, no quiero quitar más tiempo en esto, ¿ya? Pero le doy muchas gracias a NU porque da un espacio para artistas como Luis para que se reflejen en la sociedad americana. Gracias. His comment is that Luis's paintings demonstrate these issues very profoundly, and thank you to NAU for giving this space for artists like Luis to share his work. Muchas gracias. Franci, did you have another question, or is your hand still just up? No, tengo otra pregunta. Mis estudiantes quieren saber, Luis, ¿qué hubiera pasado si hubieras cruzado la frontera? So her students want to know what would have happened if he had been successful in crossing the border. Si yo hubiera cruzado la frontera, no pintaría. If I would have crossed the border, I wouldn't be painting. La realidad. La realidad. No hubiera pintado, no hubieran existido estas obras. These works wouldn't have existed if I had made it across the border. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Es le sigue la pregunta que hizo Franci. ¿A cuál era tu intención cuando venías a los Estados Unidos? ¿Qué era el trabajo que tú querías hacer, que tú tenías en mente de poder contribuir a los Estados Unidos? So what were your plans? What were you trying to do to come to the United States? What kind of work were you going to pursue? Pues no era, yo no buscaba un trabajo, simplemente buscaba huir y salir de la violencia que hay en mi lugar de origen. Y cuando yo llegué por segunda vez deportado a Nogales, vi que aquí es muy tranquilo, no hay tanta violencia como allá, puedes vivir bien. Por eso estoy aquí, por eso me quedé aquí. So I wasn't looking for a particular job. I was fleeing from the violence from where I'm from in Michoacán. And then the second time I got deported to Nogales, I realized that this place it's a pretty mellow place and that I could live well here. So I'm just staying in Nogales. Any other questions or comments from anyone? Pues Luis, muchísimas gracias por compartir. Obviamente has conmovido a muchísima gente aquí con sus experiencias, su historia y también la historia de hacerse pintor y de sus cuadros. Todo eso es un home run. Realmente que ha hecho aquí, ha sido un honor tenerlo aquí en Northern Arizona University, aunque fuera por Zoom, ha sido realmente un placer y un honor. And I just want to thank Luis for joining us. I think I can tell from your reactions, what people have written in the chat and your comments, that people are all extremely moved by Luis, by his story, by his person, by his journey to become a painter, and by his paintings that are also incredibly impactful. And it's an honor as a university professor to be able to host, even if it's by Zoom, such a talented artist as Luis. So thank you, Luis. Muchas gracias. Gracias a todos por haber venido. Gracias. And we'll work on otras cosas, exhibiciones de los cuadros mismos y otras posibilidades,
una exposición digital, tal vez alguien puso en el chat, vamos a explorar todas esas posibilidades. So we'll look at other possibilities of digital exhibitions and exhibitions of the physical paintings, and anything we can do, we'll do it. So stay healthy, everybody, hope to see many of you at the event on Wednesday and our other future events. Don't forget to like us on Facebook. Don't forget to minor in Latin American studies. Don't forget to start painting or doing whatever it is that you want to do. De hecho, hay el próximo 24, abre una exposición en el centro de Tubac, ¿cómo es? Museo de Arte de Tubac. Va a haber algunas de mis obras ahí. El 24 de febrero. So the 24th of February, he's going to have some of his paintings on display at the Centro de Arte de Tubac, dijo? Sí. Tubac Art Center. So if anybody is near or can get themselves to Tubac, you could be in the same room as his paintings. And then also, as we mentioned before, he's got these murals in Agua Prieta at the migrant shelter and at Rancho Feliz. And I may as well plug Rancho Feliz. You could volunteer at Rancho Feliz and help build houses and do things for low resource people, and also check out these murals. So. Muchas gracias por todo. Gracias por escucharme. And he did just put an Instagram for art in there as well, in the chat. So thank you all for coming. ¿Qué te pareció, mi estimado? Excelente. Super. Pues apenas voy saliendo del cascarón en este aspecto, ¿no? Pero aquí estamos. Super bien. Mejor imposible. Muchas gracias.